buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Y hoy os traemos una novedad internacional de nuestro país vecino, que es Portugal. Porque hace poco, hace cosa de semana y pico, dos semanas más o menos, pues salió al mercado la colección de la Liga Portuguesa, que es Futebol 18-19, que es la correspondiente a la nueva temporada de la Liga Portuguesa. Editada por Panini, ¿vale? Igual que en España, editada por Panini. Ya no es la primera que hago de la Liga Portuguesa, ya creo que es la tercera que hago ya de la Liga Portuguesa. Y me ha llegado por cortesía, por supuesto, de mi amigo Memorabilia Portuguesa, que es un chico portugués que colecciona cromos, que está en Instagram, lo podéis seguir en Instagram, arroba Memorabilia Portuguesa. Que aparte de esto, pues del pack de inicio me ha mandado una cajita completita, como veis aquí, de sobres de fútbol. Como veis aquí, a ver dónde está, 70 céntimos cada saqueta, cada sobre. Vale, el tipo de cromo, ya lo veréis, el tipo de cromo es diferente a los de Liga Este, que estamos acostumbrados. Vamos a ir viendo mientras. Porque son tipo, para que os hagáis una idea, como los que hace Tops en la Champions League, o como los que hace Panini en los Mundiales y las Eurocopas, ¿no? Que son cromos tipo, lo que ya llamo yo, foto DNI, ¿no? Foto carné, foto matón, lo que queráis. Es la foto del jugador, de la cara del jugador, y ya está. Viene algún dato personal y poco más. Bueno, abrimos esto por aquí, quitamos el plástico. Tenemos el álbum y tenemos los sobres. Vamos a echar un vistazo rápido al álbum, ¿vale? No soy muy amigo de enseñar los álbumes, no me gusta mucho. Pero bueno, aquí está. Bueno, empezamos con el calendario de la Liga NOS, de la Liga Portuguesa. El índice con los jugadores. Los escudos, ¿vale? Aquí empieza con una primera hoja que son escudos todo de los equipos. Los escudos vienen aparte, como veis aquí, con una clasificación de la temporada pasada. Y empezamos con el primer equipo, que es el Desportivo das Aves. Viene, por ejemplo, el entrenador aquí. Vienen jugadores, vamos a ver, vienen aquí los porteros, ¿vale? Guardarredes, los porteros, aquí uno y dos. Los defensas en un lado, medios en otro lado y delanteros aquí, vale, vienen un poco más definidos, más divididos que en la Liga Española. Esto de la clasificación en los últimos años también viene en nuestros álbumes de España. Y los datos del club, etcétera, etcétera, también vienen un poco por aquí arriba. Después, seguimos, Belenenses, ya veis que el diseño del álbum, bueno, pues los colores van cambiando según el equipo. Pero, como veis, son dos hojas, ¿no? Son dos hojas, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 jugadores por equipo. Y nada, pues así es todo el álbum. Vamos pasando las hojas por aquí. Moreirense, Nacional de Madeira, Portimonense, el Porto, por supuesto. Y luego después tenemos aquí una sección que se llama Jogador Chave, ¿no? Que son los jugadores destacados, ¿no? Los jugadores clave, los jugadores llave, como bien, lo que podría ser la traducción, ¿no? Pues son una serie de cromos, creo que son brillantes, no los he visto. Pero como veis, viene uno de cada equipo. Esto es lo de pedir los cromos, que ya estáis cansados de saber lo que es. Viene cada equipo, pues, un jugador destacado que se pega aparte de sus de las hojas de los equipos, ¿no? Vienen en un apartado aparte. Justo en el medio del álbum, como os fijáis, ¿eh? Porque esto continúa, el Sporting de Portugal, Tondela, Vitória Guimarães, Setúbal, el Bomber, claro, el Balón Bomber también lo tienen en Portugal. Pero hay algo que nosotros no tenemos en España y que aquí sería la hostia, porque hay rascas y ganas. Ya, me parece que ya lo visteis en vídeos anteriores de mi canal, si no lo habéis visto, lo veréis. Hay rasca y gana en los cromos de la Liga Portuguesa. Y te puede tocar, pues eso, un sobre gratis, que se agradece muchísimo. Eso es algo eso es algo tremendo, sobre todo para los que no tenéis mucho dinero y os cuesta ir comprando poco a poco. Pues que abréis un sobre y os toque otro sobre gratis, pues es la hostia. Pero no solo eso, te pueden tocar dos y te pueden tocar cinco. Cinco sobres gratis, o sea, increíble. Y ese cupón, pues lo canjeas en el kiosco donde has comprado, ¿no? Así que muy bien, ¿eh? No, está muy bien lo que hacen aquí en Panini Portugal. El Bomber, el balón, por supuesto, que a mí este año no me ha venido. Panini, te odio. Y después los fichajes, claro, no podía ser de otra manera. Los últimos fichajes, los top adquisiciones, que si bien en España pues viene el numerito y no sabemos quién saldrá hasta la quinta edición o la cuarta edición, aquí ya se sabe, ya vienen con los nombres puestos, ya sabemos qué jugadores son los que saldrán aquí en los últimos fichajes.
otro jamás de adquisiciones, el palmarés de la liga, son datos así y tal. Nova Xerazao, que, Xerazao, es que mi portugués es brutal. son jugadores jóvenes, ¿vale? Son como las jóvenes promesas de la liga portuguesa, del fútbol portugués, que es una nueva sección que aparece, creo que es una nueva sección, tengo entendido que es una nueva sección, que aparece aquí en el álbum. Y me parece un gran acierto. Y luego después, más últimas adquisiciones, si antes hablaba, pues aquí vienen más, pero al estilo español, ¿no? Sin, solo con el número, sin saber qué jugadores son los que aparecerán. Y aquí termina. Hay algo que no está este año, que el año pasado sí que estaba, que eran, había jugadores internacionales, salían grandes figuras portuguesas, como por ejemplo Cristiano Ronaldo, jugadores de Portugal que militaban en otros países, en otras ligas, y que aparecían en este álbum. Este año lo han quitado y han, se han centrado en los jugadores propios de la liga portuguesa, que me parece bien, ¿vale? Porque para ver cromos de Cristiano Ronaldo, pues hay 80.000 colecciones. Y si hacemos colección de la liga portuguesa, es para ver jugadores de la liga portuguesa. Así que nada, venga. Quitamos el álbum por aquí y vamos a las saquetas, metemos zoom. Son 1, 2, 3, 4 y 5, 5 sobres que vienen con el pack de inicio, ¿vale? Con el starter pack de fútbol. Bueno, empezamos. Y aquí está el álbum, o sea, el álbum, el cromo. Lo que os decía, ahí está la foto de carnet, la sonrisa del jugador, del Desportivo Asabes, Nelson Leño. Con el nombre del jugador, los datos, nacimiento, el peso, edad, tal, tal, tal. Y la procedencia, ¿vale? Luego de los sindicatos de jugadores, que viene a ser un poco como la AFE, ¿no? Aquí en España, ¿no? La Asociación de Futbolistas Españoles. La posición en el campo, el escudo del club y el fondo, ¿vale? Por detrás, pues la numeración, sin más, ¿vale? Sin más. Un cromo un poco más grande de los que hace Tops en este sentido, ¿no? Un poco más grande. Seguimos, bueno. Bruno Gaspar del Sporting de Portugal, Witty del Nacional de Madeira, igual falló en algún equipo, que los escudos no me lo sé. El primer rasca y gana. Ojo al dato, el primer rasca y gana. Vamos a dejarlo aparte esto, vamos a dejarlo aparte. Tondela, el escudo del Tondela, como veis ahí con brillo. Bien hechito, bien, me gusta. Después tenemos aquí a José Manuel del Santa Clara. El Santa Clara es un equipo que despista mucho porque tiene el escudo que es igual clavado al del Benfica. Fijaros, fijaros bien, es un escudo clavado. Y tenemos un jugador chave que es Pacheco del Santa Clara. Jugador destacado del conjunto que es un recién ascendido Santa Clara a la Liga NOS. Seguimos. Otro de Santa Clara, tenemos a Fernando Soares del Porto, otro del Porto, este es ya conocido, ¿no? Alex Teles, lo conocemos ya todos, procedente del Inter de Milán. Otro rasca y gana, los dejamos después, los dejamos para el final. Joao Schmidt, que este es el Río Ave, creo que es el Río Ave, pues estuve mirando el escudo, no me fijé muy bien. Creo que es el Río Ave. Sturgeon del Feirense. Y este sí que me lo sé, el ajedrezado, el Boavista, Rafael Costa. Seguimos. Otro sobre más. Me gusta el diseño de los cromos, Me gusta mucho el diseño de los cromos. Pedro Sá, del Portimonense. Del Vitória Guimarães, Celis, que es un portero colombiano. Ascioli, del Santa Clara. Skygana, por aquí. Fabio Espiño, del Boavista. Nani, este sí que lo conocemos, que bueno, ya estuvo en Valencia, muchísimos equipos, el Manchester United, gran jugador de la selección portuguesa en sus tiempos, ahora ya con la carrera un poco hacia abajo, ¿no? Pero bueno, ahí está, Nani, que estuvo en el Lazio, creo que la temporada pasada, estuvo en Turquía, no recuerdo exactamente, bueno, aquí pone la Lazio, no estaba leyendo, la Lazio. La Lazio de Roma. Y Mateus Pereira, ahí está. Top adquisiciones, uno de estos últimos fichajes. Top con el brillo. Así que muy chulo el cromo. Muy chulo el cromo. Es normal, estos jugadores la mayoría no los conocemos porque, claro, la liga portuguesa pues es un poco desconocida para nosotros, para el gran público. Florent, francés del Vitória Guimarães. Mateus, portero del Sporting de Braga. Nani, otra vez volvemos a tener a Nani. Ahí están con los Leones, con el Sporting de Portugal. El Rasca, de la 11. Arsenio, que este es el Moreirense, creo recordar. Lica,
con os belenenses, procedente de Granada, ¿vale? Militó en la segunda división española la temporada pasada. Y Luca también de os belenenses. Y último sobre. Último sobre. Lucas del Portimonense. Nuno Coelho del Belenenses. Del Feirense Cris. Otro Rasca. Héctor Herrera. Fijaros, es que creo que ya lo comenté en un vídeo anterior. Fijaros la operación de cirugía estética que se ha hecho este hombre. Que se ha retocado sobre todo las orejas y la cara para parecer otra persona, el mexicano Héctor Herrera. Si no, buscarlo en Google porque es de traca lo que se ha hecho. Nova Gerasao, Ricardo Horta, este chaval del Sporting de Braga, que estuvo en el Málaga, si no recordáis, hace 2 o 3 años. Ahí está, sigue siendo una gran promesa del fútbol portugués, Ricardo Horta, ahí está. Sporting de Braga, como brillante, ¿eh? Chulo, ¿eh? Y João Teixeira del Chaves, creo que es, sí, del Chaves. Ahí está, bueno, me voy a buscar algo para rascar las moneditas, una monedita o algo para los rascas, ¿eh? Esto, meterle un poquito más de zoom. Y continúa a jugar, nada, este no toca, bueno, os lo voy a enseñar, creo que se ve ahí. Se continúa a jugar, este no tiene premio. Otro más. Este tiene premio. Este sí que tiene una saqueta. Este tiene una saqueta gratis. Un sobre, ya tenemos un sobre por la cara, chavales. Ahora el problema es que tengo que ir a Portugal a buscarlo. Igual me sale caro el sobrecito. Y aquí, ojo, 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 super golo. Dos saquetas, dos sobres. ¡Otros dos sobres! ¡Me está tocando aquí! ¡Ojo! ¡Dos sobrecitos! ¡Ahí, ahí! ¡Enfoca, enfoca! ¡Ahí está! ¡Dos sobres! ¡Ya tenemos tres! ¡Ya tenemos tres! ¡By the face! ¡Seguimos! ¡Nada! ¡Este nada! ¡Continúa! Y nos queda otro más, el último. ¡Continúa! ¡Nada! Pues tres que no nos ha tocado nada y dos que nos ha tocado premio con tres sobres. Así que nada, nos ha salido muy bien, ¿no? El starter pack. Así que nada, chicos, bueno, Liga Portuguesa, Futebol 18-19, por cortesía de Memorabilia Portuguesa, que me lo ha enviado desde Portugal. Seguidlo ahí en Instagram. Y si queréis ver más vídeos de colecciones internacionales o de esta en concreto, pues ya sabéis, tenéis que ponerlo ahí en los comentarios y dejar vuestro like, como siempre. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.